Muy bien, y la frase del día. Ayer la Alberto bomba. Fernández dio una entrevista en donde volvió a negar que hubieran habido reuniones sociales en la Quinta Olivos, lo que ya se conoce como Olivos Gate, que sigue creciendo. Escuchemos cómo lo dijo. ¿Pero qué es lo que opina sobre ese tema puntual de Olivos? Digo, todo lo que se dijo, de lo que no, sabemos que está que absolutamente exagerado, es una... Mirá, durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos. Y Olivos, para empezar a hablar, en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados. O sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar. Bueno, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, las reuniones que habían habido, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos, yo me cansé de ver gente. Pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias, vivo recibiendo gente del más variado tipo. Bueno. Se dieron cuenta que en Olivos no había tales reuniones. Eso lo tomamos como frase del día porque el presidente rechaza de plano que hubiera habido reuniones sociales en Olivos. Simplemente dice que se trataban siempre de reuniones de trabajo por su función como presidente. Sin embargo, las fotos demuestran lo contrario. Esta foto que ya estuvo circulando en las redes sociales, el gobierno está tratando de instalar que se trata de una foto trucada porque hay gente mirando para distintos lados, entonces dicen que se trata de Photoshop, que el presidente fue añadido por Photoshop. Fue añadido por Photoshop. A ver, miremos, repasemos, las personas que están en la foto son los mismos que están acá, que ingresaron el 14 de julio por la noche, ingresaron a las 22 y se retiraron a las 2 de la mañana prácticamente. Y miremos ahora esta nueva foto que les traigo en exclusiva. ¿Está trucada esta foto también? Acá se lo ve al presidente junto a la primera dama, Caro Marafiotti, que es su asesora de vestuario. ¿Cuánta gente, Sofía Pachi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. A ver, 10 perdón. Personas en un lugar cerrado, en un momento en donde no se permitía ningún tipo de reunión social. La gente prácticamente no podía ver a su familia y muchísimo menos en lugares cerrados. Y acá lo vemos al presidente junto a la primera dama recibiendo a 9 personas. Perdóname, porque Mariana tiene un aporte para hacer, pero insisto, no. La bomba de Guada es muy importante porque el gobierno intenta desarticularla o en todo caso desactivarla, pero Guadalupe Vázquez nos trae esta foto, insistimos, tiene una validez desde el punto de vista periodístico y como información a la opinión pública fundamental, porque dijeron que la foto anterior era trucada, pero a ver, repasemos, Guada, por favor, la foto que devela que efectivamente hubo una reunión. Así es. No de trabajo ahí. Todos los presentes en esta foto son los que están ingresados en la planilla del día 14 de julio del 2020. No hay ningún tipo de duda de que se trata de la fiesta de cumpleaños de Fabiola. El año pasado, en plena cuarentena. Miren, hay una mesa muy, muy bien puesta, invitados, Fabiola vestida para la ocasión y el presidente ahí tomados de la mano. Están tomados de la mano el presidente con, ¿no?, Fabiola. Sí, no hay Photoshop. Hay una garantía absoluta de que esta foto fue sacada el 14 de julio del 2020 en una reunión que no estaba permitido para el común de la gente. El presidente no le gusta que hablemos hay de casta política. También, ¿no? Claramente, este es el gobierno champán, ¿no? Gente haciendo uso de un privilegio, ¿no? Porque claro, nadie podía hacer este tipo de cosas. De hecho, el presidente por televisión nos decía que si no lo entendíamos por las buenas, la ley lo habilitaba para que nos hiciera entenderla por las malas. Sin embargo, acá estaban reunidos en su cumpleaños. Muy bueno, Guada, insistimos. Muchos dicen que es un gobierno champán, en todo caso nos hace acordar a los 90, ¿te acordás cuando se hablaba de pizza con champán? Pero ahí el champán es un dato de color tal vez, pero no menor, que revela que había un aislamiento, una cuarentena para la sociedad argentina. No vamos a repasar el video donde el presidente advierte, nos reta y dice basta de vivos. Y él festeja el cumpleaños
de la primera dama. A ver la foto de nuevo, por favor, porque es importante como documento, Wada. Sí, no, claramente se trata de un festejo de cumpleaños, ¿no? Creo que no queda ninguna duda. La planilla también muestra que fue el 14 de julio. Los propios invitados son los que están ingresados en la planilla, con lo cual el presidente ayer nos volvió a mentir diciendo que no hubo reuniones sociales en Olivos. Lo interesante es preguntarse, ¿no? Sí, ¿Qué estábamos haciendo cada uno de nosotros ese 14 de julio del 2020, ¿no? Para saber cómo era nuestra vida. Ayer Diego Cabo posteaba esa pregunta en Twitter y mucha gente respondía qué es lo que estabas haciendo ese día, ¿eh? ¿Qué estábamos haciendo cada uno de nosotros? Entonces ahí vas a ver cuál es la diferencia y dónde hay privilegios y cómo estábamos nosotros, cómo estuvimos todo este tiempo. Ese es el punto, Mariana, ese es el punto. Lo que ayer incluso el peluquero no terminó de explicar. Él iba, por supuesto, a cortarle el pelo, pero ese es un acto que pudiera considerarse excepcional. Este no. Este que trae Guadalupe Vázquez hoy a Más Data, esta revelación, el presidente no sé cómo la va a explicar, porque ahí hay champán, hay una reunión, están los 11 de la planilla que vos mostrás, registrados en la Casa Militar, la institución. Es toda gente posando para la foto, están todos mirando para el mismo lado. No es Photoshop, ¿no? Queda clarísimo que no se trataba de un montaje fotográfico, sino que evidentemente es la foto que sacaron los propios invitados que ingresaron a la Quinta de Olivos para festejar el cumpleaños de Fabiola. Esto es en el chalet presidencial de la Quinta de Olivos. En el chalet presidencial, ni siquiera en el de huéspedes, nada. O sea, no, es el chalet presidencial. Y tampoco se puede aducir, mirando esa foto, tampoco que nadie fue a trabajar, que es, le diría casi la cuestión clave, porque la explicación del presidente es, acá viene mucha gente a trabajar, ¿no? Claro. Bueno, a ver, de los invitados que están acá, hay dos, tres que además cumplían una tarea de asistencia a la primera dama, Carolina Marafiotti, que es la asistente de imagen, es la asesora de imagen, Sofía Pachi, que es la asistente, una especie de secretaria, pero que es amiga íntima de Fabiola Yáñez, y uno también que colabora con las redes sociales y con tareas así de asesoría de imagen, que son amigos, primero son amigos de Fabiola, luego los contrató, les hizo un contrato con el Estado, en realidad, para que la asistieran. Y después hay gente que no tiene ningún tipo de... Te iba a preguntar que si de sabías, hecho, en las redes sociales aclararon que ellos la única relación que tienen con el presidente es porque son amigos de Fabiola y que no tienen ningún contrato con el Estado. Ellos mismos lo aclararon y están acá, con lo cual están acá en materia social laboral. Sí. Claramente es una foto que no sé si el presidente tendrá que dar otra nota y cómo saldrá para explicar esto, porque las palabras no son el fuerte de Alberto Fernández, que se formó en la UBA, perdón, digo chiquitito, 200 años de la Universidad de Habla Hispana más importante del mundo, 18 presidentes, varios premios Nobel, 300.000 alumnos, pero insisto, para el presidente las palabras le quedan un tanto incómodas porque esta realidad, lo que trae Guadalupe Vázquez con esta foto, refuta las palabras del presidente que dijo que son reuniones de trabajo. ¿Cómo va a explicar que el 14 de julio le estaba festejando el cumpleaños mientras el resto de los argentinos, como bien observaba Mariana, estaban en cuarentena, no podían despedir a sus familiares y un montón de otras restricciones que se aplicaban? Seguimos en Más Data. Con la foto, la foto del día, la foto periodística, la que trajo Guada Vázquez aquí, la que estamos viendo aquí atrás, así ¿no? Es. Ya llega Paulino Rodríguez, pero mira, esto revela que efectivamente hubo 11 mayores y un menor el 14 de julio en el cumpleaños de Fabiola Yáñez. Plena cuarentena estricta, recordemos, en julio recién podían empezar a salir a dar una vuelta, a no más de 500 metros, las personas que tuvieran hijos chiquitos, ¿se acuerdan? Sí. Recién para ese momento podía hacerse solamente eso, estaban prohibidísimas las reuniones sociales por un DNU impartido por el propio presidente que está acá formando parte de una reunión social de festejo del cumpleaños de su pareja, la primera dama Fabiola Yáñez. Foto mata 12, relato. 12 personas en un ambiente cerrado festejando un cumpleaños cuando toda la sociedad estaba encerrada. Y ahí dos champancitos vemos, al menos dos, porque se lo ve uno... Está frappé el tema. Y le damos la bienvenida a Paulino con esta foto que es un documento a esta altura del día. Por supuesto, otros canales que hicieron la primicia. Está acá en La Nación Más. Te damos la bienvenida, Paulino. ¿Cómo va? Gran hallazgo. Felicitaciones. Gracias. Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias.
definitivamente muestra que debería haber arrepentimiento. Claro. Y debería decirse, y nos equivocamos, la verdad, estuvimos mal, no supimos medir. Siempre sostuve desde el inicio de este escándalo que la mejor estrategia que podría haber tenido el presidente era salir a pedir disculpas. Ahí está. Sí. Con eso ya se desactivaba el escándalo, ¿no? Y sin embargo, siguieron insistiendo con mentiras, poniendo en duda los hallazgos periodísticos. O sea, había otra foto que estaba circulando en las redes sociales que trataron de instalar que se trataba de un montaje fotográfico, una fake news, sí, sí, sí. Que no podían certificar que se tratara de esa fecha. Bueno, obviamente el trabajo periodístico es haber hablado con alguna de las personas que estuvo presente. Esa persona me dio la foto y la foto está acá porque así se hace el trabajo periodístico. No es una foto de las redes sociales, no es fake news. Pero además, ayer estuvo aquí rompiendo el silencio el peluquero del presidente. Hasta ahí podía, digamos, no se explica porque también hay cierta violación de la cuarentena. Pero esto indigna. Y me parece, Paulino, que esto tiene que ser explicado. Ahora, ¿por qué no se pide perdón? Vos como analista político, ¿por qué te parece que el presidente no es capaz de emitir una disculpa y trata de explicar lo inexplicable? ¿Cuál es tu respuesta inicial? No la tengo, pero la verdad es que debo suponer lo que ustedes también van a compartir conmigo, que si alguien pide disculpas parece una señal de debilidad. Sí. Y entonces no quieren dar señal de debilidad. Ahora, esto debilita más, sin pedido de disculpas, porque casi lo ponen en el ridículo, que la disculpa per se. Yo de todas maneras voy a poner a salvo que esto sea una rara avis dentro de lo que sucedió en medio de las restricciones estrictas en la Argentina. Hubo reuniones de dirigentes políticos con empresarios hasta altas horas de varias noches. Claro. Hubo reuniones y almuerzos y cenas en otros distritos, en otras jurisdicciones, también con más de 10 personas. Por supuesto. Y hubo muchos lugares en donde las reuniones eran habituales. Sí. Por eso nunca, jamás, con el dedo, desde un medio de comunicación, marqué a nadie por violar la cuarentena. No fue mi caso, no fue el de ustedes, no fue el de muchos. Claro. Lo más perturbador es que los que levantaban el dedo acusador eran los que violaban, en el caso del presidente, los propios decretos que dictaba. Ese y es en el punto, caso de otros, la propia cuarentena que pregonaban. Paulino, en otros estados, en otros gobiernos, esto tiene un costo mucho más alto de lo que pasa entre nosotros. Incluso se lo quiso desviar hacia otros presuntos delitos vinculados con el tema género y otro tipo de cuestiones más rosas. Pero esto es grave porque aquí hay normas dictadas por el propio gobierno. Y esto parece que pasa inadvertido en el medio de una campaña política en donde la gente debe decidir si toma en cuenta este tipo de gestos o son efectivamente menores. Sí, y lo decís muy bien. Yo creo que es parte de la decadencia en la discusión pública y de la decadencia en la escala de valores que tiene la Argentina. Y todo pasa, hay un nuevo escándalo tapa al viejo y un nuevo gobierno que es peor que el anterior tapa al anterior y así sucesivamente. Y entonces vamos como degradando las discusiones de manera permanente y sistemática. Me apena mucho, porque... Por supuesto. Se erosiona la credibilidad de una investidura presidencial, ¿no? Mirá, Guada, no hay peor cosa para la autoridad que la falta de ejemplaridad. Exacto, está bueno. Absolutamente. Porque en todos los ámbitos. Dios no quiera, ¿no? Pero si ahora, ante una tercera ola, tienen que impartir una nueva restricción, ¿cómo queda la autoridad presidencial frente a un pedido de pedirle a la gente que se vuelva a quedar encerradas en sus casas después de esto? Sí, vos sabés que yo creo, Guada, que eso es imposible, de verdad. No hay un solo margen, milímetro de margen para. El gobierno además ya está envalentonado, lo peor ya pasó, los motores de la economía se están encendiendo, la nueva normalidad ya está llegando, la pandemia va quedando atrás, falta menos. Ahora es el mes de las segundas dosis. En septiembre, en el aflorar de la primavera, vamos a encontrar parte de lo que hemos perdido. Volverán los espectáculos con parcialmente públicos en las canchas, en los estadios, volverán los recitales, volverán las puestas en escena. Volveremos a cierta normalidad, ya no hay restricciones para circular de manera nocturna, ya nadie puede
decir que no puede subir a un tren o a un colectivo de media o larga distancia, porque hoy lo puede hacer sin ser esencial. Hasta hace 10, 15 días no ocurría. Salimos, dice el gobierno, ¿viste? Ya está. No hay margen. Ahora, aún con 500 muertos por día. Claro. Porque de hecho lo que estuvo pasando hasta ayer nomás. Así que no hay nada que pueda hacer salvo 9.000 pacientes en unidades de terapia intensiva. Hoy tenemos más de 3.600. Claro. No mueven el amperímetro. Claro. Con 1.800 en agosto del año pasado, había pánico por esa primera ola que finalmente fue letal, claro, pero no en la magnitud y dimensión de lo que sucedió con la segunda ola. Pero sí para destruir la economía. Claro, claro. Exacto. Claro. Así que bueno, yo creo que sí. Esto es muy revelador, Guada. Sí. Yo creo, esta foto, Hugo, es... Sí. Primero termina con cualquier suspicacia respecto a que haya habido o no cumpleaños y festejo. Segundo, la mesa, el festejo, la algarabía. Exacto, festejo. El brindis no se condecía en nada con el clima de época. Y para nada. La gente angustiada por estar fundiéndose, por tener algún familiar enfermo. Totalmente. El miedo a contagiarse, la falta de vacunas. No había vacunas todavía en ese momento, por supuesto, pero toda esa incertidumbre que no es la que ahora tenemos frente a un panorama quizás mejor. La angustia de no ver a seres queridos, familias que no han podido despedir a algún familiar, hijo, madre, padre, que estaba muriendo. Sí. Todo eso mientras en la Quinta de Olivos estaban de festejo. Argentina estaba contando los muertos en ese momento. Y una realidad paralela. Ahora, la pregunta final... Incipientes, perdón, Hugo, con hermanos que no se podían ver si estaban en distintos distritos. Miles de historias. Hijos que no podían reencontrarse con sus padres y viceversa. Abuelos que no podían ser visitados. Los montículos de tierra en los albores de las entradas de las ciudades impidiendo que nadie pueda pasar salvo si se era funcionario público, que nunca tuvieron restricciones, jamás, en cualquiera de las esferas del poder. Claro. Sí, municipal, provincial o nacional. Bueno. Eso habla de nosotros. Y acá vemos eso una muestra, se permitió, ¿no? Eso no se condenó. Esta foto es consecuencia de todo eso. Correcto. Y es fruto de que allí no hubo condena. Algunos lo marcamos. Correcto. Otros no. Yo no podía ir a mi casa en Mar del Plata. No podía ir a visitar a mis seres 7 meses, salvo que como periodista encontré un salvoconducto para ir. ¿Te acordás? Porque la política lo hacía casi por como supuesto. Discurrir. Sí. Siempre había una explicación. No había trabajo. Exacto. No había misión por cumplir, pero lo hacían. Ayer el presidente, en esta entrevista que dio a un programa de YouTube, decía que le molestaba que hablaran de casta política. Pero la realidad es que se están manejando como una casta política. Se manejaron como una casta política porque tenían privilegios y hacían uso de esos privilegios. Sí. Claro. Y hasta hicieron abuso cuando se quedaron con la vacuna, el bien más escaso y más preciado. Exacto. Hubo un vacunatorio VIP y hubo festejos VIP. Claro. Y te dejo una idea que me parece que va a resolver la Argentina el futuro. Esto puede ser una anécdota o puede ser judicializable y todas estas personas deberán declarar por haber violado varias de las normas vigentes en la Argentina. Veremos qué es lo que pasa. Me parece que esto puede resolvernos también como país. Si finalmente queda la anécdota y algunos años después se hablará como aquel hecho, ¿te acordás? Cuando se reunían en la Quinta de Olivos para festejar el cumpleaños, o cada uno dará explicaciones como corresponde, porque de consecuencias está llena nuestra vida ciudadana. Y me parece que los funcionarios tienen que dar el ejemplo. La respuesta de los muchachos acá fue la que es la justicia. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Que nunca pasa nada. Si lo votan y si se vota sin castigo, no hay límite posible. La herramienta más importante es el día que entramos al cuarto oscuro. Ese voto, el del que todo lo tiene, el de que nada lo tiene. El que es importante, el que no lo es, o se jacta de serlo. El que tiene trascendencia, o el que tiene empleo, o el que no lo tiene. Todos somos iguales. Si en ese momento no ejercemos el derecho ciudadano que nos iguala de manera ejemplar, no pidamos ejemplaridad. No la hay. No le pidamos al juez, que es electo por la política y por los que están en esa mesa, que haga lo que la ciudadanía no está dispuesta a hacer. Es así. Así es, Paulino. Bueno, te dejamos, ya también con muchísima información.